¿Os gusta un deportivo? ¿A quién no, no? Eh, Omega Master. Bueno, ¿qué puedo decir de este cajón? Un cajón caro. Un cajón caro, evidentemente caro, por materiales. Pero bueno, dentro de que es un cajón caro, se podrá entender por qué es caro. Explico un poco de qué está hecho. Es un cajón que está hecho de roble americano. Chasis de roble americano. El roble americano. Es una madera que, como ya saben, se usa para. bueno, sobre todo, sobre todo para la fabricación de cascos de barriles para el vino. Eh, bueno, es una madera muy densa, muy, 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 muy compacta, muy dura, pero a su vez también muy noble a la hora de trabajar, muy agradecida con el sonido. De hecho, la mayoría de, de altavoces de gama alta se fabrican en este material, en roble. La tapa delantera es de carbono. Pero este carbono no es un carbono eh, estándar, es carbono 4K. Para los que estáis al día de, de, de los composites y de todas las la nuevas tecnologías de la, de la resina y de, la, y de los compuestos sintéticos, adhesivos y demás, la, el, el carbono 4K es un carbono que se usa para aplicaciones aeronáuticas. No usamos carbono aeronáutico porque queramos ser mm, más que nadie, sino porque. De otra manera, si usáramos carbono que no fuera de origen aeronáutico, no sonaría. ¿Por qué? Pues porque no sería flexible. Eh, como digo, este cajón es un cajón que, bueno, el dinero importa. Es un cajón que no es demasiado barato, pero que está pensado en todo y cada uno de, su, de, de, de sus parámetros para que sea un cajón top, un, un producto high-end. Como por ejemplo, el asiento de piel, como veis, sistema de tensión directa con ocho cuerdas, cuatro tensores eh, independientes, doble difusor fabricado en roble también, el interior completamente trabajado, vamos, completamente trabajado, o sea, no hay rincón de este cajón que no tenga hecho algo por dentro, la forma es trapezoidal, para los que entendáis de un poco de acústica sabréis que para una mejor acústica de un instrumento o de un estudio de grabación, Todas las formas deben de ser no paralelas, es decir, no deben confluir de manera paralela ninguna de ellas. Entonces hemos buscado un tipo Line Array, como los, los altavoces de, de, los, de los escenarios, de los PAs. Bueno, pues eh, no sé, para quien se anime, es un cajón de gama alta con unas prestaciones excepcionales. En cuanto a sonido, ¿qué decir? Potencia. Pura potencia. Aquí no hay, no hay ningún tipo de problema. De hecho, como habréis visto en los vídeos. Nos podemos subir encima que no se rompe. Es un cajón que está. es caro, pero es un cajón que está garantizado de por vida. De por vida. No lo garantizamos por dos años. De por vida. Con lo cual, una vez pensado en comprarlo, pues se puede llegar a la conclusión de que, bueno, se tiene una tranquilidad de que no te va a hacer falta más cajón en tu vida. Súper prestacional. Es como un deportivo de alta gama. También, también tiene mucha sutilidad, muchos matices pero está pensado para que sea potente, fiable y duradero.